Para la Comisión de Cuenca del Río Cuareim es necesario reglamentar el uso del curso fluvial en conjunto con las autoridades brasileñas. La comisión se reunió este viernes para abordar, entre otros asuntos, la limpieza del río en determinadas zonas. Esta es una comisión de la Comisión de Cuenca en el marco de lo que son las nuevas comisiones de cuencas locales. Nosotros estamos trabajando en la parte de asuntos internacionales con algunos aportes y solicitudes que se plantearon en la primera. Lo que les decía la otra vez, en el marco del río Cuareim, debemos de tener una reglamentación que ampare a ambos países y a los ciudadanos de la cuenca les dé las garantías legales de cómo se puede usar el río. Que lo que se ha hecho hasta ahora es hacer un uso en base al buen uso de vecinos, pero no tenemos reglamentado ese tipo de cosas y lamentablemente, bueno, algunos vecinos de la ciudad de Villamillón tuvieron que pasar un mal momento cuando estaban extrayendo árido del río hace poco tiempo. ¿Cuál es el trato que tienen con la República Federativa de Brasil de institución a institución? El trato es un poco difícil en el sentido que nosotros tenemos armada la comisión desde hace 2 años y ellos en estos 2 años se han cambiado más de 3 veces lo que son nuestra contraparte brasileña y eso nos dificulta bastante. Justamente el último planteo que hicimos en la comisión en este próximo agosto pasado, que fue una reunión que tuvimos en Montevideo, fue que debemos trabajar en ese ámbito de tener una reglamentación para el uso del río. Ese es el objetivo que desde nuestro país estamos llevando adelante en la Comisión Binacional. Entre los temas a tratar figura la limpieza del río de Sarandí en este tramo de frente a la ciudad de Artigas. ¿Ustedes le van a solicitar a Brasil colaboración o le van a informar sobre esta iniciativa? Justamente en esta comisión estamos tratando el tema. La dificultad que tenemos es que no tenemos una reglamentación de cómo usar el río. Entonces, tenemos que hacer el planteo por intermedio de la comisión, pero es una preocupación que tiene la comunidad de Artigas para la limpieza. Eso, la comunidad de Cuareí también la tiene porque ya el doctor Ivo Banner alguna vez la planteó. El tema es que no tenemos ese marco y en la medida hasta que no tengamos ese marco, lamentablemente las acciones sobre el río se complican bastante. Vamos a solicitar a la Dirección de Geografía un estudio para presentarlo a la Comisión Binacional para la limpieza de esta zona próxima al Puente de la Concordia. ¿Esta situación que vivió la ciudad de Artigas principalmente, sí, ¿nos aceleraría estos trámites teniendo en cuenta las consecuencias que trae? Y este tipo de cosas siempre genera una sensibilización especial y creo que es lo que debemos solicitar a la Comisión Binacional. Todo ese tipo de problemas que se generan en el río, que no puede haber un tránsito rápido, muchas veces genera este tipo de cosas en la inundación. Después también tenemos que tener más presente el tema de las alertas tempranas y eso, pero creo que también la gente definitivamente lo que tiene que hacer es no vivir en las zonas próximas, donde el río en definitiva corre, como decía un informe, por el lugar que corrió siempre.